La municipalidad de Viedma dio a conocer qué pasa con el servicio de guardavidas para esta jornada. Dice el comunicado de prensa oficial: el servicio de guardavidas se sostiene en las playas de la costanera del río durante la jornada de hoy con una guardia mínima y la colaboración de prefectura en la seguridad de costas. En las playas del mar, el servicio se suspende por toda la jornada de hoy, aunque habrá un patrullaje de fuerzas de seguridad en costas y se ruega máxima prudencia a los veraneantes. La propuesta salarial de una remuneración de 134.693 pesos con 80 centavos de bolsillo para un ingresante no fue aceptada por los guardavidas, aunque se establecieron las bases para un acta de acuerdo que permitiría el inicio del servicio durante la jornada de mañana. Repito, está restringido el servicio de guardavidas sobre el Río Negro en la margen sur, sobre la capital provincial. Y también está totalmente fuera de servicio el servicio de guardavidas en el Bañero El Cóndor para la presente jornada. Se espera arribar a un acuerdo para normalizar el mismo a partir del día de mañana.